Estamos con todo, ¿eh? Agarre, porque yo estoy grabando. Estamos grabando. Y bueno, aquí estamos en lo que es el desfile de las fiestas patronales del Cantón Candelaria de San Francisco, Chinamequita. Pues aquí están, ¿ves? Vienen las candidatas y la gente ahí. Falta el 10 todavía. Falta todavía. Ya, eso falta lo bueno. Vaya, ve. Buena. Y ahí viene ya lo que serían las últimas carrozas. Vamos a acompañar este desfile, pues. Saludito. Eso. Saludito por aquí, eso. Ahí están, ¿ves? Los que revientan los cohetes, pues. Está la cipotada, ¿eh? Está durmiendo. Hey, por acá viene Tano, ¿ves? Oye, Alex. ¿Cómo estamos? Todo tranquilo. ¿Y Monchito? Dándole con todo, adiós, adelante. Estamos. Eso. Participantes a ostentar el título de Reina de las Fiestas Patronales 2023-2024. Sí. Ahorita acomódenme, ayúdenme a acomodar a las carrozas. Metan más ese pica, don René. Métalo más. Denle espacio a las demás candidatas. ¡Gracias!
las diferentes candidatas a ostentar ese título que la van a acreditar como reina de las fiestas patronales 2023-2024. Aquí tenemos ya, pueden subir a la tarima si gustan y vénganse los viejos a adornar y a engalanar el escenario donde dentro de pocos instantes vamos a estar coronando a nuestra reina de las fiestas patronales en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Lourdes. Cuando las candidatas bajen, don Alexis me la va a ordenar acá con la reina madre, la reina de las fiestas patronales, y las candidatas las queremos acá, ¿ver? Por aquí están los espacios de ustedes, ¿eh? ¡Hombre, esto se dan ganas de bailar, señores! Los carros, cuando ya desocupen a las candidatas, pasan allá abajo. Pasan al parqueo número uno, que es al fondo. Se pueden ir de retroceso, allá donde hay donde dar vuelta. Tenerle. Para nosotros, ustedes, los participantes, son nuestros invitados especiales. ¿Qué opina usted, hermana Noemí? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, comunidad. Estamos de verdad muy felices de volver a comenzar un nuevo año con nuevas festividades, nuevas candidatas. Y pues estamos aquí a la espera de vamos a ver quién va a ser la nueva soberana en este periodo del año 2023-2024. Agradecemos a todos los ministerios. A la una, a las dos y a las tres. Y arranca el partido. Y los niños participan en estas fiestas patronales en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. ¿Verdad? De Lourdes. La fiesta. De Lourdes. De Lourdes. Ay, no estoy todo cruzado con. A ver, poquito ha sido la. Y ahí está. ¡Eso, niño! ¡Vamos, niño! ¡Púrese! Eso, aquí está con música, lo recibe la banda. ¡Eso! ¡Hey! ¿Qué pasa con esos viejos? ¿Qué pasa con esos viejos?
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. También agradecer a todos los que me han apoyado comprándome votos. Y también que ya hacerles el llamado que sigan apoyándome a mí y a todas nuestras candidatas. Y gracias. Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Candelaria y por supuesto a todos los que nos visitan de los diferentes municipios alrededor, ¿verdad? De San Francisco Chinameca, sean todos muy bienvenidos y espero que la pasen muy bien en estas fiestas en honor a nuestra Virgencita y pues agradecer, ¿verdad? Cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado y que nos siguen brindando, porque gracias a ustedes, gracias a su esfuerzo, cada uno de los proyectos de nuestra iglesia se van desarrollando. Y que disfruten, que tengan una excelente tarde. Fuerte el aplauso. Buenas tardes a todos. Agradecerles por todo el apoyo que nos han tomado. Y pues mi llamado es que nos sigan apoyando a todas las candidatas que estamos aquí presentes. Y que estemos muy alegres de estar festejando las fiestas de Nuestra Señora de Lourdes. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes a todos. Agradecerle a Dios por permitirnos estar este día aquí y compartir en este bonito ambiente, que creo que no solamente es recreativo, sino que fomenta en cierta parte la fe en nuestra comunidad. Y hacerles un llamado para que nos colaboren a todas las personas, a mis compañeras también, y muchas gracias. En Candelaria hay muchas muchachas bonitas, las hemos buscado, pero a veces dicen que no porque les da pena, ¿verdad? No tengan pena, participen porque ustedes son valiosas para nosotros, para el cantón, para nuestra iglesia. Ustedes valen mucho, ¿verdad? Las mujeres de Candelaria son mujeres valientes, guerreras, hermosas y por supuesto muy valiosas. Entonces, señores y señoras, aquí tenemos este hermoso jardín de señoritas quienes en esta tarde van a disputar la corona 2023 hacia el 2024. Ellas son las que las presentamos. Y a las... Ah, ni he dicho nada yo, pues. Ni he dicho tres. Véngase de regreso. Tienen que decir.
Tiene que decir tres. Ustedes no lo llevan de un solo. Cuando diga tres, a la una, a las dos. Le queda el tacón a uno. Hermano Coqui, hay un accidente. Otra pita. A la una, a las dos y a las... Me ha dicho tres. Pues. Al contar tres van a arrancar ustedes. Dos he dicho nomás y ya van unos llegando al otro lado. A la una, a las dos y a las tres. No se vayan a caer, con equilibrio. Con equilibrio y contacto. Ya cayó el primero, cayó. Levántese. Un cristiano católico no tiene que quedar tirado, debe de pararse y debe de seguir luchando. Ahí viene ya el primero, pero viene siendo alcanzado por otro niño que le hace un pasito de canguro y un pasito de conejito. Fuerte el aplauso para nuestro campeón, para nuestro ganador. ¡Eso! ¡Eso! Vaya, suba el jovencito que ha ganado premio, que suba. Que suba. Ajá, ¿cómo no? Este niño va a llevar premio para la casa. Ahorita todavía vienen allá unos camiones. ¿Nombre? Carlos Daniel Ramírez Morán. ¿El grado que estudia? Sexto grado. ¿El centro escolar dijo la María López? No, el centro escolar Cantón Candelaria. Ah, centro escolar Cantón Candelaria. Y este año dice que va a sacar solo ¿cuánto? ¿Solo notas de 5 o 10? 10. Eso, así tiene que ser. Tiene que ser niño destacado, sacando buenas notas. Entonces, de parte de la hermana Noemí, usted recibe el premio y la banda San Francisco dice... ¡Que se oiga! ¡Fuerte el aplauso!